¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, días o la hora que sea donde nos estén viendo. Estamos en vivo transmitiendo y también si estás en diferido, por favor, deja esa manita para arriba, entrando y dándole like y compartiendo. Muchísimas gracias a Patricio Mandiola, Noma del Camino, ¿cómo estás? Cita Menchú, Susana Flores, Tinka, ¿así? Tinka. Tinka. Tinka, ¿verdad? Saludos, Tinka, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar con la información. A pesar de que es pleno 23 de diciembre, la información está bien variada y hay bastante información. Así que, pues, vamos a este asunto. Vamos a bajar el volumen aquí. No sé si escuché la música o no, la verdad, pero lo voy a bajar más al volumen. Porque, bueno, hay de todo, ¿no? Empezando con dos alertas de tormentas, una para Estados Unidos, otra para México, por cierto, en un lugar muy específico, así que vamos a los detalles de la información, empezando con Estados Unidos, donde se espera sobre todo en la zona, en la costa del Pacífico, ¿no? Hacia Estados Unidos, en lo que es la zona de California, Oregon, Washington, se alerta por una tormenta invernal, pues algo potente, ¿no? Ajá, intensa, intensa a partir de ahorita en la tarde. Empezó y acabaría todo el viernes, todo el viernes va a estar. Entonces lo que es, desde ayer empezaron. Exacto. Pero ayer estuvieron más leve, ahorita está más intenso y se supone que esta intensidad va a seguir hasta el viernes. Pues miren, nosotros lo que estamos viendo es el viernes, pero miren, esto es lo que está ahorita. Como bien dice Astrid, la intensidad es importante. Es más, vamos a ver la imagen del satélite. ¿Para qué? Porque esto es la predicción, pero esto es el satélite de las últimas dos horas. Y ahí se ve, pues, bastante fuerte el tema. O sea, abarca desde Canadá, básicamente, hasta Baja California, en México. Que, por cierto, también allá hay una alerta para tormenta. Ahorita platicamos los detalles, pero lo que pueden observar es lo masiva que es. O sea, lo enorme que es, ¿no? Abarca, pues, casi todo Estados Unidos. Empezando por la zona del oeste, esto que estamos viendo son las últimas 6 horas, pero si visualizamos la grabación que hay del satélite de las últimas 12 horas, pues vemos, miren, ahí de dónde empieza, ¿no? Empezando por esta zona de California y como va avanzando, abarcando México, Canadá, Estados Unidos, México un pedacito muy pequeño, Estados Unidos, una buena parte de los estados del oeste. Y bueno, más bien, todos los estados del oeste, ¿no? O sea, no al 100%, pero sí todo lo que son los estados de Oregon, Washington, California. Me refiero no al 100% del estado o de los estados, pero sí casi todos. Y todos los estados del centro de Estados Unidos también con bastante posibilidad de tormenta invernal. Esto, pues bueno, ha sido una constante las últimas semanas. Y bueno, pues esto también es, por otro lado, una buena noticia porque está trayendo humedad a California, que había tenido un año muy seco, ¿no? Exactamente, y bueno, se espera aparte de las lluvias, nevadas en zonas montañosas a partir de los 8000 pies de altura el viernes, o sea, mañana, o sea, les va a tocar una Navidad bastante nevada. ¿Sí? Y también va a poder caer nieve en las zonas bajas, pero la Nochebuena, o sea, el 24 en la noche sería, okay, a partir de los 6000 pies. Y ya hubo lo que se dice avisos de desalojo hoy a partir de las 8 a.m. Uh-huh. Voluntarios en lo que es Silverado Canyon, William Canyon y Mocheca Canyon en el condado de Orange, eso es en California. Estén muy atentos a los reportes también de la NOAA que están pues constantemente avisando de pues posibles avances o cambios que pueda haber. También atentos a lo que es el tema de los pueblos, de los municipios que hay allá en Baja California, que también van a tener alertas. Vamos, pegamos este. Sí, todo junto. Vamos pues entonces a lo que también se alerta en Baja California, porque se emite lo que ellos llaman una prealerta específicamente para Tijuana. Las autoridades municipales y estatales han dicho que van a coordinar los recursos de pues de emergencias para evitar cualquier problema, cualquier contingencia que pueda darse, sobre todo por la lluvia o aguanieve que pueda darse en ese municipio. Las lluvias estarán llegando ya el día de hoy, en este momento deben de estar llegando
y podría seguir todavía el día de mañana con bastante frío y con mucha humedad en la zona, ¿no? Exactamente, se esperan entre 1 a 2.5 pulgadas de lluvia. También les están pidiendo que por favor no salgan, o sea, si ya hicieron las compras, qué bueno, ya no salgan mañana, sobre todo en la madrugada, donde se espera que caiga muchísima más lluvia. Sí, es muy probable, ¿no? Que vaya a caer, pues, lluvia, digamos, intensa, aguanieve también, posiblemente para la zona de la montaña o de la sierra. Habría que estar atentos también con la rumorosa, porque, pues, al final podría también estar muy resbaladiza la zona, ¿no? Estemos muy atentos a ese tema, amigas y amigos. Yo sé que es 23 y que muchos tienen que salir o les faltó algo, pues bueno, háganlo con cuidado nada más, ¿no? Vamos a otro asunto, otro reporte importante.